El cuerpo de un hombre sin signos vitales fue encontrado en un auto en la barriada Luther King, en la provincia de Colón. Belkis Lazonde nos acompaña con el tema vía telefónica. Belkis, adelante. Gracias, compañera. Buenas tardes. Un sedán Hyundai i10 color blanco estaba estacionado en el puente que dirige a la barriada Martin Luther King. Mientras hacían su ronda las unidades de la policía en horas de la madrugada, observan el automóvil. Al revisar, hallan el cuerpo sin vida de un hombre joven. Inmediatamente informan a la Dirección de Investigación Judicial y Ministerio Público, quienes acuden en horas de la mañana de este martes para realizar las labores en la escena del hallazgo, localizado en el corregimiento de Cativá, distrito de Colón. Personal de criminalística procede a acercar el perímetro, es decir, la única entrada y salida de la barriada, lo que provocó incomodidad en los residentes. Durante la búsqueda de evidencia en la parte exterior del carro, los peritos revisaron el motor y procedieron al levantamiento de huellas latentes. Luego abrieron el automóvil para extraer el cadáver y llevarlo a la morgue provincial. El señor Adolfo Lu expresó su preocupación por la falta de seguridad. Es frecuente, informó, que vehículos lleguen a la entrada y se estacionen en actitud sospechosa. Gladys Morán, fiscal superior de Colón y Bunayala, informó que no fue muerte natural. Se establece como muerte indeterminada hasta tanto el médico forense entregue los resultados de necropsia. Sin embargo, se conoció que el occiso de nombre Armando Luna Russell, de aproximadamente 20 años, era el hombre que se encontraba en la parte de atrás del automóvil y tenía múltiples heridas que al parecer fueron hechas con arma blanca. Además, mantenía en el cuello y manos chunchos. Compañeros, lo que podemos informarles por el momento de este caso. Más adelante, declaraciones de la fiscal y de un morador de la comunidad con respecto a este hecho que se dio en horas de la mañana de este martes. Continuamos con ustedes en estudios.